Buenos días. Bienvenidos a este evento sobre cómo aumentar la participación de mujeres en la política, con tres de los líderes más interesantes, más inspiradoras de los últimos tiempos en América Latina. Mi nombre es Brian Winter, soy el editor en jefe de la revista America's Quarterly y vicepresidente de la America's Society y Council of the Americas. Para dar un breve mensaje de bienvenida, paso la palabra a nuestro CEO, Susan Siegel. Bienvenido a todos. Yo quiero agradecer la presencia de ustedes y particularmente quiero agradecer la presencia de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y María Eugenia Vidal, la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. Y también yo quiero solamente decir que eso issue que trata del gender gap es una de las cosas más importantes, uno de los temas más importantes para nosotros y para mí misma. Y ahora yo quiero pasar la palabra a Rocío Velarde, que es la presidenta de Citibank en Ecuador, que va a decir unas palabras, porque Citibank, la fundación de Citibank, nos apoyaba en ese evento, en ese issue de America's Quarterly. Rocío. Muchas gracias, Susan. Buenos días y bienvenidos a todos. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Además de estar aquí en representación de Citi y la Fundación Citi, tengo el orgullo de ser representante del liderazgo femenino del banco, siendo una de las 6 Citi Country Officers que hoy por hoy lideran franquicias en Latinoamérica. Durante los últimos años, Citi ha puesto sobre la mesa con gran urgencia y compromiso los temas de etnia, género y equidad de salario, empujando y liderando conversaciones alrededor de estas dimensiones sociales. Buscamos perspectivas diversas porque sabemos que diferentes voces fomentan la innovación y un compromiso a largo plazo. Las conversaciones que hemos tenido, tanto interna como externamente, no siempre han sido fáciles, pero sabemos que tenerlas impulsan el progreso y nos empujan a actuar en consecuencia, permitiendo así fomentar un mejor ambiente para nuestros empleados, brindar mejores servicios a nuestros clientes y ser un mejor aliado en nuestras comunidades. Como dijo nuestro director ejecutivo, Mike Corbett, en nuestro anuncio sobre la equidad salarial de género, la resolución de los problemas no puede comenzar sin la evaluación de un punto de partida. La transparencia genera responsabilidad. Hemos visto estudios sobre los desafíos que enfrentan las mujeres emprendedoras, las estadísticas sobre equidad salarial, la falta de representación tanto en los campos tradicionales como en los trabajos del futuro. Se han realizado las evaluaciones, así que ahora tenemos que preguntarnos cómo nos hacemos responsables como sociedad. Es por eso que las conversaciones como las que tendremos el día de hoy son tan importantes. Nuestra región ha avanzado mucho en los últimos 20 años. Cerrar la brecha de género es cuestión de seguir avanzando con medidas viables que construyan una sociedad más equitativa. Muchas gracias, Brian. Bueno, gracias, Rocío, por su mensaje y también por todo el apoyo intelectual y de contenido que la Citi Foundation dio a este número de la revista. Bueno, el tema hoy es cómo aumentar la participación de las mujeres en la política, pero antes de hablar sobre dónde queremos llegar, quiero hablar un poco de dónde hemos estado y dónde nos encontramos ahora. Presidente Bachelet, qué gusto tenerla aquí hoy con nosotros. Usted fue presidente 2 veces de Chile, ha tenido una larga y distinguida carrera en la política. También fue la primera directora de ONU Mujeres y la primera mujer en todo el continente americano en ocupar el cargo de la ministra de Defensa. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar por ser una mujer en la política y qué cambios ha visto a lo largo de estos años? Gracias. Gracias, Brian. Feliz de estar aquí con ustedes en esta conversación tan importante porque Rocío nos hablaba
de varios temas que las mujeres no tienen aún resuelto y que tienen que seguir avanzando, y para eso creo que es clave que haya más mujeres en la política, de manera que se hagan cargo de los problemas y necesidades de las mujeres, así como la de los hombres. Pero, o sea, a veces cuando no hay mujeres en la política, esa perspectiva de género se pierde y por lo tanto creo que es clave. Ahora, yo creo que más allá de mi experiencia, déjame partir por algo que es previo, que hace 25 años fue la conferencia de Beijing, donde declararon que los derechos de las mujeres eran derechos humanos y que los derechos humanos eran derechos de las mujeres. En esa época las parlamentarias eran solo el 11,3% en todo el mundo, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los problemas que en esa época enfrentaban y que a mí también me tocó enfrentar? Por ejemplo, muchos mitos y muchos estereotipos dañinos. Por ejemplo, que las mujeres no aguantan el estrés o los ritmos frenéticos de la vida política, o que las mujeres no son capaces de encargarse de portafolios ministeriales distintos a los asuntos sociales, culturales o de la familia, ¿no? Los argumentos discriminatorios también estaban tolerados en la prensa, ¿no? En la opinión pública. El lenguaje y las dinámicas de la política eran puramente masculinas, lo que implicaba dificultades en tener acceso a espacios informales y formales de toma de decisiones. Bueno, fíjense que cuando fuera la conferencia de Beijing, la mayoría de la igualdad de las constituciones no planteaba la igualdad de género, ¿no? Hoy día sí, y tampoco mucho menos la posibilidad de introducir sistemas de cuotas que permitieran que más mujeres ingresaran a los distintos lugares donde pudieran ser electas. Y ahora los partidos discriminaban a las mujeres. Yo les quiero decir que probablemente si yo no hubiera sido ministra de Defensa, jamás hubiera estado en la retina de la población chilena para ser una candidata a la presidencia. Y si no hubiera estado en la retina de la población chilena, jamás mi partido me habría llevado como candidata a la presidencia, siendo yo miembro del Comité Central, de la Comisión Política de mi partido, teniendo una larga historia política, pero sin duda el lograr tener espacios para las mujeres en la política y las mujeres en general, yo diría, siempre tienen que estar mostrando que tienen capacidades, que tienen mérito, ¿no? Se ponen en duda, cuando la verdad es que las mujeres son capaces de tener las mismas condiciones de tomar decisiones rápidas, difíciles de tomar, pero a la vez de poder empatizar con las personas, de poder tener buena llegada, poder tener una comunicación adecuada con las personas. Y de hecho yo creo que hay muchas experiencias que así lo demuestran. Yo tuve grandes dificultades al comienzo, más que discutir de mis ideas, se preocupaban de cómo yo me vestía, del tamaño de si el zapato se me quedaba enterrado en no sé dónde, que si se soltaba una cosa del chaleco. Bueno, uno cuando parte siempre se ve enfrentado, lo nuevo siempre genera, ¿no? O lo diverso, siempre genera mucha no aceptación al comienzo, ¿no? Sin embargo, por otro lado, yo quiero decir que las niñitas, cuando yo era ministra de Salud, me decían, yo quiero ser doctora cuando sea grande, y cuando fui presidenta me decían, yo quiero ser presidenta cuando sea grande. Entonces, clave que las mujeres participen en la política, porque también, tal como lo dijo la vicepresidenta electa Kamala Harris, a mí me tocó muchas días, veces eso, ¿no? Le abre la mirada a las niñitas, desde chiquititas, de que otra cosa es posible en su futuro. Creo que hay muchos obstáculos, desde obstáculos financieros, por ejemplo, si usted quiere ir de candidata y tiene que pedir un préstamo al banco, ¿no? Desde que usted tiene que buscar personas que trabajen con usted, que entiendan el rol importante y respeten el que usted sea mujer candidata o mujer presidenta, muchas de esas cosas suceden, pero yo creo que son parte de lo nuevo, de lo diverso, y que toda persona que se enfrenta a una nueva situación lo sucede. Yo fui, claro, la primera ministra de Defensa de América Latina, pero fui la quinta ministra de Defensa en la historia del mundo. Es decir, cuán atrasado estaba el mundo en que las mujeres pudieran tener acceso a lugares donde teóricamente eran masculinos. Mucho estereotipo, mucho modelo patriarcal, e inclusive en aquellos partidos que se llamaban los más progresistas de todos, pero hemos ido avanzando, estamos un poco mejor, pero todavía falta mucho para avanzar. Presidente Bachelet, gracias. Y queda muy claro que usted ha sido, más allá de todos los cargos formales que ocupó, una pionera en tantos sentidos, y no solo a nivel hemisférico, sino a nivel global. Vicepresidente Campbell Barr, buenos días, bienvenida. Usted también es una pionera. Usted salió en la portada de este número de America's Quarterly. Es una figura histórica y no solo en Costa Rica.
Usted fue la primera mujer afrodescendiente elegida como vicepresidente en el continente de las Américas. Kamala Harris ahora es la segunda. Usted también ha sido una líder con el tema de la representación femenina. Y aquí en el perfil que le hicimos en la revista, usted hizo un comentario interesante que voy a traducir libremente aquí. Cuando una mujer comete un error, es el error de toda mujer. No funciona de esa manera con los hombres. Pues yo le pediría, solo para comenzar las reflexiones, si usted cree que eso todavía es cierto. Y bueno, gracias. Es un gusto también tenerla aquí con nosotros. Muy buenos días y muy contenta de estar con ustedes, Brian. Muy buenos días a la presidenta Bachelet, que es siempre una inspiración y una posibilidad maravillosa de seguir aprendiendo con ella. Bueno, decir que efectivamente las mujeres seguimos enfrentando obstáculos y desafíos de manera diferente que los hombres, eso es verdad. Todavía la naturalización de los temas de la participación de las mujeres, si bien hemos avanzado un montón, porque no cabe la menor duda que lo que hemos avanzado en el tiempo presente ha sido uno de los elementos como centrales. Ya muchísimas más niñas, y pegándome a lo que decía la presidenta Bachelet, muchísimas más niñas tienen como referencia mujeres. Tienen mujeres en los congresos, tienen mujeres presidentas en Estados Unidos, tienen una mujer vicepresidenta por primera vez en su historia, tienen mujeres además diversas, o sea que realmente se han dado pasos importantísimos. Pero también es verdad que la transformación cultural dura más que los esfuerzos que hacen las mujeres pioneras. Y entonces en esa transformación cultural no solamente se es más fino en la crítica cuando es una mujer que lo hace, sino de verdad se llega a generalizar en lo malo, pero a excepcionalizar en lo bueno. Si la mujer es muy buena, ella es extraordinaria. No dirían todas las mujeres son extraordinarias. Si la mujer se equivoca es, miren, es que en Costa Rica tuvimos una historia tremenda. En un momento determinado, cuando tuvimos a nuestra presidenta Laura Chinchilla, que realmente hizo una labor muy buena como presidenta ella. Pero cuando se le quería criticar, en el futuro se planteaba, no, aquí va a pasar mucho tiempo para que haya otra presidenta, como si nos prestaran el espacio de poder por un momento para ver cómo funciona y no realmente entender que los espacios políticos tienen que compartirse. Y bueno, las pioneras siempre, digamos que nosotras somos el resultado, yo soy el resultado de muchas mujeres que caminaron antes, de muchas mujeres que encontraron obstáculos mucho más complejos que los obstáculos que tenemos nosotras. Pero quiero decir que si hay una cosa que yo celebro hoy todos los días, es el ímpetu de las mujeres más jóvenes. Las mujeres más jóvenes están caminando de manera súper acelerada, tomando lo mejor del pasado, exigiendo espacios, haciendo nuevos pactos con los hombres más jóvenes, mirando futuro, así asumiendo el protagonismo a cualquier costo. Entonces sí creo que realmente esos obstáculos que podemos tener que enfrentar nosotras, que de todos modos somos de parte de un grupo pequeño. Finalmente, yo siempre trato de no hablar de todos los obstáculos que uno enfrenta, porque somos parte de una pequeña élite de mujeres que han logrado llegar a esos espacios. O sea que no hemos sido la que las tenemos más difíciles, aunque enfrentemos obstáculos diferentes que los hombres. Pero cuando una se pone a mirar en las mujeres jóvenes, yo estoy totalmente convencida de que el cambio acelerado, el parto para la nueva generación, ya ha iniciado. Mil gracias, vicepresidente Campbell Barr. Gobernadora María Eugenia Vidal, buen día. También un enorme placer tenerte aquí con nosotros. Usted también fue una pionera, fue la primera mujer en ser gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que para los que no saben, excluye la capital e incluye el conurbano de Buenos Aires, entre otros territorios. Es una provincia que tiene mucha riqueza, pero mucha pobreza también. Y usted durante sus 4 años como gobernadora hizo muchas cosas, entre ellos enfrentó al crimen organizado.
¿Cuáles fueron los desafíos que tuvo que enfrentar más allá de las condiciones ahí en la provincia por ser mujer? Gracias. Bueno, tu pregunta, buenos días Brian, buenos días Presidenta Bachelet y Vicepresidenta Campbell, un placer estar aquí. Y la verdad es que preguntabas al principio de dónde venimos, ¿no? Recordemos que a las mujeres nos costó mucho votar para empezar, ¿no? No es una conquista que tenga tanto tiempo. Y ahora estamos peleando por tener la paridad en la representación política, pero que aún no la tengamos, yo creo que es el reflejo de otras desigualdades que persisten en toda la sociedad, desde el protocolo de Beijing que mencionaba la presidenta Bachelet en el 95 para acá. Las mujeres hemos logrado más acceso a la educación en el mundo y en América Latina, incluso en mi país, más que los varones, pero eso no se refleja en más participación en el mercado laboral que los varones, ni siquiera en equidad salarial. La política no es un campo distinto. Lo que pasa en política y en el acceso a lugares de poder es el reflejo de lo que pasa en el resto de los campos. Y es por eso que todavía hoy en nuestras cámaras de diputados no hay paridad, y en nuestro Ejecutivo no hay paridad, y en el Poder Judicial tampoco hay paridad. Yo creo que eso está condicionado en general para las mujeres, porque las mujeres no solo tenemos nuestro trabajo, también tenemos el trabajo doméstico. En mi país y también en el resto del mundo, las mujeres hacemos el doble o el triple de trabajo que los varones en términos domésticos. Y el ser madres y el tener esta doble carga, yo creo que en política ha tenido consecuencias. Muchas veces pareciera que la lucha de poder no es algo para las mujeres. Y eso es algo que yo enfrenté. La defensa de ideas, la confrontación, el tomar decisiones difíciles, no parece que fuera para mujeres, ¿no? Me tocó gobernar una provincia que es, como vos decías, Brian, es el 40% de la Argentina. La provincia de Buenos Aires es la más grande de mi país y había estado gobernada durante 28 años por el Partido Peronista por varones. Y la mayor parte de los alcaldes de ciudades muy importantes habían gobernado por más de 20 años y eran llamados varones con B larga, porque hacía mucho tiempo que estaban allí, y eran todos varones con B corta. Y cuando hice la campaña, la pregunta de muchos era: ¿cómo una mujer va a lidiar con varones que son varones con B larga? ¿Cómo va a lidiar con el problema del narcotráfico? ¿Cómo va a enfrentar a la policía corrupta? ¿Va a ser capaz de ocupar un espacio de poder y tomar esas decisiones? Tanto es así que uno de mis adversarios me calificó y se popularizó bastante con el mote de Heidi. ¿No? Parecía que Heidi no podía tomar esas decisiones difíciles. Y yo creo que eso no me pasó a mí excepcionalmente. Creo que es el reflejo de una mirada sobre la mujer y el poder, de que las mujeres no podemos ocupar esos espacios caracterizados como difíciles, que el ser madres y el tener que ser empáticas y tener a cargo el cuidado de los hijos nos impide competir por lugares como esos, y que tenemos, como decía la presidenta Bachelet, que ser extremadamente competentes. Cuando en estos tiempos se habla de las presidentas mujeres que llevaron adelante con efectividad la pandemia y enfrentaron con buenas decisiones, yo siempre digo, son muy pocas. Y a mí no me sorprende, porque para haber llegado a esos lugares, al lugar de presidenta, una mujer en general tiene que ser extremadamente competente, cosa que no le pasa a un varón. Así que si bien coincido en que hemos avanzado mucho, también creo que nos falta mucho. Y por algo estamos en un panel como este, ¿no? Porque la desigualdad todavía tiene que ser visibilizada. Antes de pasar a la segunda ronda de preguntas, tengo una rápida pregunta para vos, María Eugenia. ¿Cómo contestabas esa pregunta sobre cómo va a ser una mujer para enfrentar todos esos desafíos? ¿Qué decías en aquel momento? Bueno, lo que decía es, tal vez sea momento de cambiar. Durante 28 años, los varones machos alfa de esta provincia no lo han logrado. Tal vez es hora de darle la oportunidad, Heidi. Okay. Bueno, buena respuesta. Gracias.
Pues mira, ahora hemos hablado un poco del pasado y el presente y los desafíos, pero hay que destacar también que las noticias en ese sentido no son todas malas. De hecho, son bastante alentadoras en América Latina. Por ejemplo, mujeres ocupan actualmente un tercio de los escaños en las legislaturas nacionales a nivel regional y alrededor de la mitad en países como México, Bolivia y Costa Rica. Eso se compara muy favorablemente con Estados Unidos, por ejemplo, aquí desde donde les hablo hoy, donde el porcentaje de mujeres en las cámaras nacionales es tan solo el 24. Entonces, está claro, América Latina está más avanzada en ese sentido. Una pregunta para la presidenta Bachelet, entonces, y quiero que a partir de aquí, de que sea una conversación más informal entre nosotros, que sientan la voluntad de poder interrumpir o agregar algo, pero ¿cuáles son los desafíos principales que enfrentamos ahora para que ese número crezca aún más? Sí, ya María Eugenia me sonreía porque muchas de las cosas que ella contaba es lo mismo que me pasaba a mí, ¿no? Toda esta cosa de que un error no era el error, o sea, era un error mío, era gravísimo, pero además era de todas las mujeres, y lo que decía María Eugenia de los varones, con B largo y B corta, en mi partido se hablaba de los varones y varones, ¿no? Entonces, ¿cómo va a lidiar con los varones y varones? Pero uno va encontrando formas. Yo creo que efectivamente hay avance. Ahora, ese promedio que usted habla de América Latina es un promedio gracias a esos países que tienen sobre 50%. Porque Chile, por ejemplo, gracias a la ley que yo incluí, que obligué, en que tuviera que haber el mínimo, que no había lista de candidatos que se pudiera registrar, sino llevaba al menos un 40% de candidatas, al menos, de lo contrario, la lista sencillamente no se podía inscribir, ¿no? Y que además generé algunos incentivos que pudieran ser interesantes para que no solo llevaran nombres de mujeres, sino que esas mujeres puedan ser electas. Pero yo creo que, entonces, en mi país logramos llegar a un 23%, porque antes éramos un 14%, luego de esa reforma electoral. Pero todavía nos falta mucho. Fíjese que hay 21 estados que tienen jefas de estado o primeras ministras solamente en el país. 14 cuentan con un gabinete de gobierno en que la mitad o más de los integrantes son mujeres, y de solo 4, más de la mitad del parlamento son mujeres, ¿no? Mientras estamos, y solamente yo diría 25 estados tienen menos del 10% de los parlamentarios son mujeres. En los datos del año pasado, en 103 países, la representación de las mujeres varía de un 25% hasta un 49% cuando estamos hablando a nivel local. Yo creo que a nivel local ha ido creciendo importantemente también, ¿no? Ahora, por ejemplo, si vemos el COVID, los grupos técnicos que se han hecho cargo del COVID, solamente el 24% en el promedio, y en los países en conflicto solo el 18% son mujeres, cuando las mujeres deberían tener una representación más similar. ¿Pero qué nos dice? Nos dice que hemos avanzado, no cabe menor duda. Yo creo, tal como decía Epsi, que estos movimientos de mujeres, de Ni Una Mea, hashtag MeToo y todo eso, han servido mucho para visibilizar las temáticas de las mujeres, no solo la participación política, sino las temáticas que las mujeres se van enfrentadas cuando se las enfrenta como sujetos sexuales, como cuando se normalizan situaciones que no son normales, ¿no es verdad? Pero también, tal como mencionaban ambas, nosotros seguimos enfrentados, yo diría, barreras estructurales que hacen muy difícil que las mujeres puedan participar mucho más en política. El trabajo doméstico, por ejemplo. Antes de la pandemia se decía que se iban a requerir 257 años para cerrar la brecha de género en la participación económica. Y es posible que esa brecha aumente en el corto o mediano plazo con la secuela del COVID, porque hemos visto que muchas mujeres trabajan en la economía informal o con trabajos de aquellas áreas que han tenido que sufrir los efectos del lockdown, y por lo tanto, o han tenido que quedarse enseñándole a los niños, y por lo tanto muchas mujeres van a tener que optar por dejar de trabajar o por trabajar parcialmente. Entonces, la Organización Internacional del Trabajo considera que las mujeres van a perder muchas de las ganancias que se habían logrado en el mercado laboral. En varios países las mujeres todavía no tienen derecho a abrir una cuenta bancaria, ¿no? O de obtener un crédito, o derecho a la herencia, por ejemplo. A nivel global, todavía tenemos una brecha salarial importante, estimada en un 23% a nivel global.
y las mujeres tienen 20% menos posibilidades de tener acceso a internet que los hombres. Y esta cosa ha sido súper clara de las niñitas también, ¿eh?, en el acceso a la escolarización durante la pandemia. Y siguen siendo los estereotipos que hablábamos al comienzo, ¿no? Mujeres más débiles. Yo recuerdo una anécdota que me pasó muy increíble, me pareció, porque fue una periodista mujer, cuando yo era candidata la primera vez, que me dice: usted es separada, no tiene un marido al lado. ¿Cómo va a lograr enfrentar los desafíos tan grandes de una presidenta sin marido al lado? Y yo le dije, como lo he hecho toda la vida, primero reuniéndome con buenos asesores, ¿no?, y con mis amigos, si es un tema personal, emocional, o sea, como lo he hecho toda mi vida. Pero a mí me sorprendía, porque es tal estereotipo, tal sesgo invisible, que ni siquiera mujeres se daban cuenta de que estaban haciendo, reproduciendo. Otra cosa que me llama la atención, que por cada mujer entrevistada en los medios de comunicación, se entrevistan a 3 y 5 hombres en esto del COVID. Como que si no hubiera suficientes mujeres médicas, virólogas o ministras competentes. Entonces yo creo que, pero por otro lado, y lo decía, yo creo que María Eugenia, porque yo lo repito por todos lados, de los 12 países mejor evaluados durante el primer ciclo del COVID, 7 eran dirigidos por mujeres. Y ellos demostraron que, claro, no son muchas las mujeres, pero están dentro de los 12 países mejor evaluados, porque tenía capaz de tomar decisión rápida, de empatizar con lo que estaba pasando en la gente, de ser transparentes y hablar con la verdad, y por lo tanto la gente les creía en lo que estaban diciendo y seguían sus instrucciones. Habrá momentos para analizar más profundamente si hay otros factores que incidían, ¿no? Pero yo quiero decir que eso demuestra que muchos de los mitos y estereotipos son absolutamente falsos. Ahora, yo le diría finalmente que también hay otro elemento que es un obstáculo para muchas mujeres, que es la violencia y el acoso en contra de las mujeres en la vida política. Y esto le pasa a las parlamentarias de la Unión Europea. El 40% de las parlamentarias de la Unión Europea reciben a través de las redes sociales amenazas sexuales, amenazas de todo tipo, ¿no? Y esta violencia se da en muchos niveles de la política y se amplifica a través de los medios de comunicación social. Pero también se dan esta misinformación, fake news, donde muchas veces se hace un producto daño a las mujeres, y también se dan contra los hombres estos ataques, es cierto. Pero contra las mujeres suelen ser más virulentos, suelen ser sexualizados o atacar a su familia y a sus hijos. Finalmente, yo creo que también, yo quiero decir que las mujeres además sufren otro tipo de discriminaciones, porque pueden ser dobles o triples cuando pertenecen, por ejemplo, a grupos marginados, a mujeres indígenas, afrodescendientes, mujeres que pertenecen a minorías étnicas o religiosas, mujeres LGTBI. Es decir, hay una cantidad de mujeres que, más allá de que si ellas quieren entrar a la política, van a tener que enfrentarse no solo a la discriminación de ser mujer, pero además a la discriminación de mujeres propiamente tal. Porque yo en Davos, cada vez que iba cuando era una mujer, discutía con empresarias, y ellas me decían: yo soy una buena empresaria porque soy buena, no porque soy mujer. Y yo les contestaba: yo soy una buena presidenta porque soy buena y porque soy mujer, pero porque yo soy buena quiero que todas las otras mujeres buenas puedan tener las oportunidades que yo he tenido. Entonces uno también se enfrenta a mujeres que son líderes en sus áreas, pero que no tienen perspectiva de género, que no ayudan a otras mujeres a surgir y que no generan las redes que son indispensables para que todas las mujeres puedan sentir que es posible. Vicepresidente Barr, yo quisiera ofrecerte la oportunidad de reaccionar a algunas cosas que dijo la presidenta Bachelet, y también preguntarte por ese, como mencioné, Costa Rica es uno de los países más avanzados con la representación de mujeres en la política. ¿Cuáles son los cambios, si es que existen, más concretos que usted ha observado en la política costarricense por la presencia de tantas mujeres a un nivel alto de la política nacional? Bueno, yo quisiera decir dos cosas. Primero, Costa Rica tiene, como la mayoría de países que ha aumentado la participación política de las mujeres, lo tiene porque hay una ley. Lo tiene porque hay una ley que además es de obligatorio cumplimiento. Nosotros tenemos una ley de cuotas que no permite a ningún partido político inscribirse si sus listas no son paritarias, intercaladas entre mujeres y hombres. Tenemos un sistema además electoral que favorece que la elección y el resultado final sea un resultado como el que tenemos, porque nosotros elegimos a través de listas de elección
popular por los partidos, de los que los partidos políticos presentan a la ciudadanía. Entonces, desde hace 20 años, poco menos de 20 años, cuando asumí yo una diputación en el Congreso, ya ahí se aplicó en Costa Rica la ley de cuotas. En ese momento, la ley obligaba al 40% de puestos elegibles en en las listas de elección popular. Y bueno, yo además llegué por un partido político que desde su estructura era un partido político nuevo, tenía incorporada la paridad. De manera que obtuvimos el 26% de los escaños en el Congreso. Nosotros somos unicamerales y de ese 26% la mitad éramos mujeres. Por primera vez pasamos en esa elección desde el año 2002 de aproximadamente el 11% al 15% de mujeres en el Congreso, llegamos al 35% aproximadamente. Eso fue un cambio absolutamente cualitativo. Y digo esto porque realmente también se demostró los viejos argumentos de capacidades, digamos, las capacidades. Las mujeres que llegan son las mujeres capaces, las que no llegan, pues de ahí, qué pena con ellas, ¿verdad? Porque hay intrínseco esta cosa de que si algunas han llegado es que las otras no han hecho lo suficiente, lo cual es absolutamente falso, absolutamente falso. Y lo demuestran las cuotas. Las cuotas lo demuestran, ¿por qué? Porque además, después del resultado, cuando logramos feminizar, avanzar en la feminización de los espacios, no solamente se demuestra que no hay ninguna diferencia cualitativa entre los hombres que tenían garantizados sus espacios y las nuevas mujeres que están asumiendo espacios, sino que también es clarísimo que las mujeres se van en algunos temas. Pero sí también es cierto que hay una lógica de continuar el estereotipo y las expectativas de lo que se espera deben ser las mujeres. Y por eso me parece maravilloso cuando presentaban a la presidenta Bachelet, porque digamos que participar en espacios siendo mujer no tradicionales, como digamos ser ministra de la defensa, también abre las expectativas de que las mujeres no somos solamente para los tradicionales espacios sociales, lo cual es bueno que participemos, por cierto. O sea, esto no quiere decir que el tema es que tenemos que salirnos de allí, pero lo que sí es cierto es que tenemos que entrar en los diferentes espacios. Y uno de los elementos centrales es que cada vez vemos más mujeres asumiendo coordinaciones de carteras que históricamente no eran asumidas por las mujeres. Así que yo creo que sí hay cambios cualitativos, Brian. A mí me parece que hay cambios de fondo, primero en términos de las perspectivas. O sea, lo que se está discutiendo de alguna manera incorpora la realidad de las mujeres. Eso era imposible. Digamos, eso no existía. O sea, en la política pública empieza a entender que para tomar decisiones y leyes y etcétera, hay un 50% de personas que deben de ser consideradas porque tienen situaciones diferentes. Hay tipos de leyes diferentes que se debaten. Por ejemplo, en mi país recientemente se aprobó una ley de acoso callejero. Esa ley nunca se hubiera aprobado si hubiese sido un parlamento absolutamente masculino. Hay acciones concretas relacionadas con la pandemia cuyas decisiones son absolutamente diferentes porque hay mujeres en los grupos que están tomando decisiones y que, por ejemplo, proponemos que la prioridad de la transferencia de recursos sea hacia mujeres. O sea, que empecemos a repartir pensando en aquellas mujeres que quedaron desempleadas y cuyos recursos, cuando los reciben, van a ser mejor distribuidos dentro de las familias. Así que realmente creo que hay un cambio cualitativo, pero esto tiene que ser generalizado. Creo que no cabe la menor duda que, como decía María Eugenia Vidal, hay un tema relacionado con el Poder Judicial que sigue siendo absolutamente masculino. Todos los puestos unipersonales son fundamentalmente masculinos y lo siguen siendo en mi país. Alcaldes y presidente siguen siendo fundamentalmente masculinos.
Y entonces el camino que tenemos para recorrer es un camino que todavía yo, por supuesto, que me rehúso a pensar que vamos a tener que recorrer 200 y pico de años. O sea, tenemos que correr en este tiempo. Tenemos que tener mucho más hombres aliados hablando de los temas de las mujeres. Entender que eso no, los temas de mujeres son temas de democracia. Los temas de la participación de las mujeres en la economía son temas de crecimiento económico. Ya tenemos los datos. El Foro Económico Mundial ha sido absolutamente claro sobre lo que implica incorporar a las mujeres en los mercados de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo una sociedad que actúa además en contra de sí misma cuando decide poner a las mujeres en una posición de clara desventaja y con eso tiene menos crecimiento económico, tiene peores distribuciones, está desperdiciando la creatividad de una gran cantidad de personas, el conocimiento, unas formas además culturales de entender la política y la vida con unas empatías diferentes? Lo planteaba muy bien la presidenta Bachelet. Entonces creo que si cambian las cosas, tenemos más voz, reclamamos más claramente y nos enfrentamos a desafíos, por supuesto. Vamos a tener todavía que aguantar, y digo aguantar porque no queda de otra, algunos tratos diferenciados, pero reclamando permanentemente y entendiendo que hay otras mujeres cada vez más en el sector privado, cada vez hay más mujeres que están conscientes. Yo desde este despacho coordino un programa de empoderamiento económico de las mujeres y tenemos una contraparte empresarial. Bueno, gracias. Y no hay ninguna duda de que esos temas son siempre son importantes, siempre han sido importantes, pero especialmente claves con los desafíos que estamos enfrentando ahora, con la necesidad de recuperar económicamente y socialmente después de la pandemia. Y fue por eso que nosotros en esa portada le pusimos que era como el mejor plan de recuperación posible para la región, porque si no están aprovechando todos los talentos que tiene, la recuperación será más lenta. Ya están comenzando a llegarnos muchísimas preguntas. Tenemos un gran público con nosotros. Para los que están acompañándonos vía WebEx, puedes mandar preguntas usando la función de Q&A, mandando una pregunta al panelist. Los que nos acompañan por las redes sociales pueden usar el tweet ID @ASCOA. Pero antes de pasar a las preguntas del público, María Eugenia, tengo una pregunta para vos y que ustedes también, por favor, que contesten si quieren. Nosotros en el número hicimos 5 recomendaciones para mejorar la igualdad de género. Mejorar el acceso a financiamiento para mujeres emprendedoras, encontrar maneras nuevas y creativas de presentar a mujeres como modelos a seguir, matricular a más mujeres de bajos ingresos en programas STEM y también mejorar las protecciones para mujeres contra la violencia. O sea, todos temas que hemos hablado hoy. El quinto, sinceramente, fue una sorpresa. Yo sabía que era un tema, pero no sabía al comienzo que lo íbamos a destacar tanto como los otros 4 recomendaciones. Y la quinta recomendación era lograr que los hombres hagan su parte en el trabajo doméstico y de cuidado. Y, gobernadora, yo quisiera que hagas unas reflexiones sobre eso, la importancia, especialmente ahora, porque sabemos por encuestas que ese desequilibrio que vemos en todos los países está agravándose aún más por la pandemia. Sí. Ahora la contesto. Antes me gustaría sumar algo a lo que dijeron EPSI y la presidenta Bachelet. Y creo que lo importante es avanzar en esto de cómo superar los desafíos, avanzar en las leyes de paridad. Ya las cuotas han demostrado eficacia, pero después terminan funcionando como un techo. En nuestro país empezamos con cuota del 30% para mujeres en listas parlamentarias, y eso después terminó siendo como un techo para que no hubiera más mujeres que el 30%. Afortunadamente, primero en la provincia de Buenos Aires, por iniciativa nuestra y en acuerdo con las fuerzas adversarias, y lo mismo pasó a nivel nacional,
se avanzó en la ley de paridad, con lo cual a la Argentina no le falta mucho para tener el 50% de sus escaños ocupados por mujeres. Falta que eso se generalice al resto de los poderes. Pero yendo a tu pregunta, Brian, ahí me parece clave que primero extendamos y que sea una prioridad los servicios de cuidado infantil. Los programas de primera infancia, que sé que la presidenta Bachelet impulsó el Chile, y en la región también han crecido, son claves para darle tiempo y espacio a las mujeres para que estudien y trabajen. Por supuesto que también es importante el cambio cultural y que los varones empiecen a asumir que ese también es parte de su trabajo. Cuando yo hacía campaña como gobernadora, o muchas veces cuando algún periodista pretendía hacer alguna pregunta más personal, la pregunta inevitablemente era, incluso la de otras mujeres, ¿cómo hacía yo para hacer política y tener una familia? Esa es una pregunta que no le haría nunca un varón candidato. Entonces creo que la extensión de los servicios de cuidado infantil, nosotros durante nuestro gobierno generamos 40.000 vacantes para que chicos tuvieran acceso a espacios de cuidado infantil, para que sus madres tuvieran espacio para trabajar y participar más del mercado laboral y estudiar. Y en estos tiempos de COVID, donde se están generalizando los programas de transferencias de ingresos, aún más de lo que ya estaban en América Latina, porque ha aumentado la pobreza como consecuencia de la recesión que el COVID generó, yo creo que hay una enorme oportunidad de atar esos programas de transferencias de ingresos a la educación formal de las mujeres. Me parece clave, nosotros lo hicimos en la provincia de Buenos Aires, pasamos de 175.000 adultos estudiando a 1.000.000 en 4 años, y el 60% de esos adultos eran mujeres, y el 80% eran mujeres pobres. Yo creo que lo que se gana, lo que una mujer gana en educación formal, queda para siempre. Es un capital que les sirve para crecer para siempre. Entonces creo que la combinación de políticas de cuidado infantil y el empoderamiento a través de la educación formal son claves. Sin duda. Presidente Bachelet o vicepresidente Campbell-Barr, ¿alguna cosa para agregar a ese punto? Sí, bueno, yo quisiera agregar, por supuesto, lo decía María Eugenia, yo siempre creí que era esencial el cuidado, la educación, digamos, yo creo muchos, porque soy pediatra además, ¿no?, en el desarrollo temprano de los niños, incluye la educación, pero incluye un conjunto de otras cosas de cuidado, de afecto. Yo ayer participé en un panel con la Fundación de Qatar que se hablaba el estrés tóxico que sufren los niños, no solo en los lugares de conflicto, sino también los niños pobres, los niños víctimas de violencia, en fin, y cómo eso te genera efectos en la salud mental y en la salud física de largo plazo. Ahora, yo diría que sí, yo tengo dos recuerdos en la memoria. Primero, yo tengo la impresión que los jóvenes de hoy día están siendo un poco más, las parejas actuales, incluso en América Latina, probablemente las parejas más educadas, entienden mejor que es una responsabilidad de ambos. No es todavía perfecta, pero yo tengo muchos amigos, gente que trabajó conmigo, profesionales jóvenes, que les encanta cuidar a sus niños. Hay un librito precioso que se llama Padres Suecos, en que se muestran a los padres suecos con los niños, bueno, y en Suecia, yo creo que esa es una cosa fundamental que nosotros intentamos hacer a la chilena, claro, porque en Suecia las padres o las madres pueden tomar licencia postnatal para cuidar a los niños, ¿no? De hecho, yo conocí un general que venía volviendo de la licencia postnatal, pero la madre tomó el tiempo mayor, pero el padre tomaba al menos 3 meses. En nuestro país hicimos 10 días de licencia postnatal, incluso mis ministros tomaron licencia postnatal para generar esos lazos de anexo con el bebé que pueden generar para adelante. Pero sin duda que se requiere efectivamente que cambios culturales importantes que entiendan que los niños son responsabilidad de ambos y que los niños y niñitas tienen los mismos derechos y oportunidades para siempre. Pero yo creo que además de estas recomendaciones, si me permite Brian, yo no sé si vamos a hablar después de propuestas de qué hay que hacer para apoyar a las mujeres, porque creo que todas estas recomendaciones son súper buenas, pero no es suficiente, porque resulta que no basta, o sea, hay que hacerse cargo con todos los obstáculos económicos, políticos, sociales, pero políticos, yo creo que es clave que haya tutoría política, ¿no? Es clave que haya mentoring, digamos, por parte de hombres o mujeres con experiencia en la vida política, porque la vida política es dura. No, está muy dura, y ahora yo diría está bastante nasty, si puedo usar una palabra, en el mundo, ¿eh?
Segundo, yo creo que hay que generar plataformas y redes de mujeres, así como lo hacíamos con, con las empresas nosotros pequeñas, en que las empresas exitosas pequeñas les enseñaban a las que estaban recién partiendo. Creo que en la política también hay que generar plataformas y redes de mujeres para llegar a posibles candidatas y apoyarlas como candidatas, ¿no? Porque pueden ser estupendas, pero no tener experiencia en muchas cosas. Lo otro son como los caucus, que también se pueden generar, ¿no? Caucus de mujeres formales o informales para brindar apoyo durante la campaña y después. Lo otro es apoyar en habilidades de liderazgo, porque hay líderes naturales, pero hay otra gente que si bien tiene liderazgo, como uno de los problemas del modelo patriarcal es que a las mujeres les enseñan desde chiquitita, no, tú no eres capaz de esto, esto no es para ti. Las mujeres llegan a preguntarse, y a dudar de sus propias capacidades, la autoestima se les baja, salvo que tengan una familia que la desarrolla, que la estimula, ¿no es verdad? Después, cuando las niñitas son adolescentes, se cuestiona su aspecto físico, si son gorditas, no sé qué. Entonces, durante toda su vida, se han enfrentado a muchas críticas. Entonces, yo creo que es importante ayudarla a fortalecer el liderazgo, y en eso es clave lo que decían mis compañeras. Yo en mi partido siempre me enojaba porque las mujeres solo hablaban de temas de mujeres. Y cuando estábamos en reuniones de mujeres, les decía, ustedes tienen que hablar de economía, de relaciones internacionales, de todos los temas de defensa, porque si no es, otra vez más una mujer hablando solo de temas de mujeres. Lo que no quiero decir es que no haya que hablar de temas de mujeres, y que no haya que incorporar en cada una de esas temáticas la perspectiva de género. Hay que hacer, pero también no es como que las mujeres solo podemos hablar de mujeres, ¿no? Y por eso yo decía que el derecho habría sido ministra de salud, no implicó que nadie me viera porque era cuidado, el cuidado de una madre, o en este caso de ministra, de su población, pero defensa era diferente. Financiar organizaciones de base para que puedan desarrollar la capacidad de niñitas y mujeres a participar tanto individual como colectivamente en la vida social, económica y pública. Revisar y aprobar legislaciones tal como nos decían ellas. Efectivamente, yo introduje una ley de cuotas con lo que pude, porque en mi coalición no logré que el 40% fueran electas, sino que solo candidatas, ¿no? Por lo tanto, crecía el número de electas, pero no como yo quería. Ya la ley de paridad María Eugenia en Chile en ese momento era así imposible. Y cuando yo se lo planteé a una persona de mi coalición, me dijo, no, pues porque si entra una de ustedes, va a salir una de nosotros. Y la verdad que tuvo toda la razón. Él era un senador, entró una senadora y él se fue para la casa. Y finalmente, dos cosas más, incentivar a los partidos políticos para que adopten procedimientos que incorporen participación de mujeres. Nosotros incorporamos incentivos económicos, incluso en la ley electoral, en términos, y también algunas cosas para que los partidos pudieran desarrollar programas, y también que aquellos partidos que elegían más mujeres podían tener, como hay un retrofinanciamiento eleccional, y lo otro finalmente diseñar herramientas que permitan más participación de las mujeres en toma de decisiones en toda área, en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en los boards, en las empresas. Yo partí con las empresas estatales, tenía 4,5, terminé con 44%. Se puede, si uno quiere, pero es indispensable ayudar a las candidatas, porque de lo contrario se enfrentan con tantos obstáculos que finalmente desisten. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Sí, tantas recomendaciones importantes. Tenemos también un montón de preguntas. Tenemos aparentemente más de 3.000 personas que nos están acompañando en todas las plataformas, y nos quedan un poco más de 10 minutos. Entonces, quiero tratar esas preguntas rápidamente. Una muy buena pregunta sobre ese tema de los mentores que usted mencionó ahora, presidente Basile, que viene de Pilar Zazueta. Pilar pregunta, ¿los hombres en el poder tienden a ser mentores de otros hombres? Como mujeres pioneras en la política, me gustaría que hablaran sobre sus experiencias como mentoras y promotoras de nuevos liderazgos. Y yo tal vez agregaría algo, ¿quién fue su mentor? Comenzando tal vez con la vicepresidente Kabuba. Bueno, en realidad mi carrera política empieza desde el activismo social, y llego a la política producto de un proceso de cambio político en Costa Rica con un partido político nuevo, lo que me facilitó, digamos, de alguna manera la entrada en la política. Pero quisiera rápidamente mencionar que sí, que en efecto uno de los elementos centrales es que tengamos conciencia de nuestro liderazgo de mujeres y apoyemos a las que ya están iniciando. O sea, que de verdad no solo dar un respaldo en materia de enseñar o compartir experiencias,
sino también de impulsar, de dar mayor seguridad, de generar grupos de apoyo, de traerlas a la mesa, de plantearles, de contar de las propias experiencias. Y eso es una cosa que a mí realmente lo hago cotidianamente con las mujeres, y no solamente con las más jóvenes. Recordemos que en la política hay mujeres jóvenes de estar en la política, pero no son jóvenes de edad, porque como los espacios han sido tan limitados, muchas mujeres ingresan a la política mucho después de los 40 años. Entonces, también ahí hay un tema de mentoría. Y finalmente quisiera subrayar un tema que planteaste, Brian. Yo pienso que si no hay un cambio cultural, y desafiamos a los hombres en ese cambio cultural, aquellos que están dispuestos a dar pasos sustantivos y que entiendan además que el tema de los cuidados no son solamente tema de las mujeres, el camino va a ser más largo. Y eso, por supuesto, tiene que estar directamente correlacionado con los servicios de cuidados que deben de dar los estados y las empresas para que más mujeres participen. María Eugenia, ¿quién fue su mentor en la política o mentora? Bueno, tuve dos mentores, los dos fueron varones, y no es sorprendente porque la política argentina es un espacio, como en el resto del mundo, hostil para las mujeres. Y a las mujeres, como vimos a lo largo de esta charla, nos cuesta tomar la decisión de participar. Pero tengo que decir que siempre reconozco que para que yo pudiera ser gobernadora, hubo otras que dieron esa pelea antes, y aunque la hayan perdido, allanaron mi camino. Y en particular hubo una mujer que peleó la gobernación de la provincia, se llama Graciela Fernández Mejide, es una persona muy destacada en Argentina en la lucha por los derechos humanos. Y cuando yo encaré mi campaña gobernadora, la fui a ver a su casa, no era de mi partido, me recibió y me dedicó mucho tiempo, no solo en ese momento, sino durante esos 4 años de gobernación. Muchas veces me escribió en momentos difíciles y me acompañó. Así que esa solidaridad, no solo la de que dieron la pelea antes que yo, aunque la hayan perdido, sino también la de Graciela y tantas otras que me acompañaron durante el proceso, realmente fueron un sostén. Y sin duda, a lo largo de mi carrera traté de promover el crecimiento de las mujeres de mi equipo. Una llegó a ser ministra nacional, otra llegó a ministra de la Ciudad de Buenos Aires y actualmente es senadora. Muchas fueron creciendo. Me queda como materia pendiente, y no lo logré como gobernadora, tener suficientes mujeres en mi gabinete. Y fue un error porque, bueno, cuando fui electa, la mayoría de esas mujeres que me habían acompañado habían crecido y yo quise que siguieran creciendo y no se quedaran conmigo en la provincia de Buenos Aires. Así que me costó algunos años más formar nuevas mujeres y nuevas liderazgos que estaban listas si hubiera sido electa el año pasado, pero que estoy segura que van a hacer y están haciendo ya en sus lugares una gran contribución. Pero me parece clave esto, ¿no? De lograr que quienes ocupamos un espacio de poder no nos veamos a nosotras mismas como una excepcionalidad, sino como parte de la igualdad que tenemos que construir también a futuro, para que cuando vengan otras atrás nuestro, la huella que dejamos haga que el camino sea más fácil. Una pregunta que ahora nos llega de Claudia González, tocando un tema que ya hemos mencionado, pero creo que valdría la pena profundizarla un poco. Claudia pregunta, ¿cómo hacer para buscar mejores formas de financiar a mujeres en campañas políticas? Yo quisiera iniciar una carrera en la política, pero pareciera que la capacidad de financiamiento es un problema. ¿Cómo subsanar ese problema? Bueno, yo solo quiero decir una cosita, Brian, que mi mamá fue mi mentora, no política, pero ella me dijo, tú si quieres te casas y tienes hijos, pero no es tu obligación. Tú haz lo que quieras porque tú puedes. Y entonces desde muy chica yo tuve ese origen, y después con mis amigas conversábamos todos estos temas, éramos feministas. Después, cuando éramos 5 ministras mujeres, entre las 5 ministras nos llamábamos, nos apoyábamos, y luego yo nombré el primer gabinete paritario, yo creo que en el mundo, y la verdad que trabajamos para apoyar a las mujeres. Ahora, no es fácil y depende del sistema del país, ¿no? No, y a lo mejor no hay una respuesta única aquí. Porque en mi país los partidos tienen un cierto financiamiento, ¿no?, que ellos pueden distribuir, y los candidatos también pueden pedir un préstamo de acuerdo a la cantidad de votos que ellos estiman que pueden obtener, ¿no?
Entonces, no es sencillo. Yo creo que ese es un tema que hay que trabajar mucho más profundamente, país por país, para mirar de acuerdo a las condiciones de que la ley electoral les permita, cuáles pueden ser las mejores condiciones. Obviamente que lo que sí descubrimos nosotros, y que tal vez lo descubrimos también viendo un poquito la experiencia que había hecho el candidato en su momento, Obama, es que también la gente, ¿no?, común y corriente, quería contribuir. Entonces se generaban una cantidad, por ejemplo, de pequeñas cositas que la gente recibía a cambio de el dinero voluntario que pueden dar. Es decir, uno puede acudir al partido si las personas pertenecen a un partido. Es mucho más difícil para los independientes, yo creo, y eso va a depender de la ley electoral, pero también a la ciudadanía, aquella gente que, porque uno, si quiere ser candidata, también tiene que saber si tiene alguna posibilidad de que haya gente que crea en uno, que lo empuje, no porque uno ya levantó al día siguiente y dijo quiero ser candidata, ¿no? Entonces, generar ese espacio alrededor que pueda también ayudar a pensar. Yo, por ejemplo, ¿qué cosas hice? Invité a artistas chilenos que me apoyaban, y ellos donaron cuadros, donaron piezas de música, hicimos remate, es decir, buscamos todo tipo de formas legales, obviamente, para poder reunir los recursos necesarios para una campaña que depende del nivel de la campaña, si depende del tamaño, digamos, puede ser muy importante. Yo creo que hay que ponerse con el grupo de amistades a pensar en el entorno propio, cuáles son las posibilidades, y les aseguro que los recursos pueden llegar. Nada, quisiera decir aquí dos cosas, y lo quiero recordar porque evidentemente en mi carrera política desde el inicio quienes me apoyaron fueron un grupo de amigas feministas de organizaciones que me animaron a que aceptara la candidatura al principio y estuvieron conmigo siempre. Quiero recordar a una de ellas que se llama Marta Solano, que hoy está trabajando en el Ministerio del Deporte, pero Petita Escalante, una serie de personas que realmente le apoyaron. Y lo segundo con respecto al financiamiento. Bueno, yo soy de un país que tiene financiamiento público en las campañas políticas y que incluso algunos de nosotros hemos procurado de que el financiamiento sea fundamentalmente público. Porque quien paga una campaña también es importante, se retribuya de alguna manera. Y la máxima de nuestro partido era muchas personas dando poco en lugar de pocos dando mucho, porque era la posibilidad de mantener esa independencia. Así que creo que, de acuerdo con la presidenta Bachelet, levantar fondos con muchísima creatividad, una vez que una tiene una expectativa realista de que ese esfuerzo puede culminar en el éxito electoral. No quiere decir que si una no está segura no se meta, porque si no, probablemente ninguna da pasos hacia adelante, pero sí crear como una estructura, no solo política, sino financiera, para garantizar que los recursos estén disponibles para enfrentar el proceso. Mil gracias. Una pregunta, y nos queda muy poco tiempo, pero una pregunta que nos llega sobre Chile, y es para usted, presidente Bachelet. Sobre algo que, si no me equivoco, no hemos comentado, que es que la nueva constitución de Chile será escrita por una asamblea constituyente con paridad de género. Y si también no me equivoco, será la primera constitución en el mundo escrita por una asamblea con esas condiciones. Entonces, ¿qué podría usted comentar un poco sobre eso y qué impacto esa igualdad debe tener en el documento final? Bueno, yo encuentro que es extraordinario. Yo lo iba a comentar antes y se me fue, porque en verdad creo que con todos los retos y cosas que nos faltan, la convención paritaria se llama, ¿no? Había dos opciones y ganó, pero ampliamente. O sea, primero ganó ampliamente el cambiar la constitución. Y yo traté de hacer el cambio de constitución, mandé el proyecto de ley al Parlamento, pero ahí quedó congelado en el Parlamento. No se le puso después iniciativa en el nuevo gobierno. Pero después habían dos modelos. Uno que era una comisión mixta que era mitad parlamentario y mitad electo por la gente, y la otra que era 100% electo por las personas, pero 50% paritaria. Obviamente esa era mi opción, y afortunadamente incluso tuvo más votos que los votos de que apruebo una nueva constitución. Así que creo que es un gran paso, que va a ser estupendo porque va a tener una perspectiva de género, porque los constituyentes electos que se van a elegir el próximo año van a poder ser mitad hombre y mitad mujeres, lo que no va a haber de todo tipo de hombres y de todo tipo de mujeres, sin duda.
pero va a significar que esa constitución va a tener esa discusión, ese debate con perspectiva de género, y los temas de mujer van a estar tan presentes como los temas globales. Y yo creo que eso es maravilloso. Y me vas a tener que perdonar, Brian, porque me tengo que retirar, que tengo a las 4 en punto una reunión virtual con Nueva York. ¿Ah? Me perdonan, querida Epsi y querida María Angélica, y a todos los que están escuchando, y Susan, por favor, y Rocío. Perdón, muchas gracias. No, gracias. Fue nuestra culpa por haber sobrepasado un poco la hora. Yo igual, gracias, presidente. Y gracias. Quisiera aprovechar unos últimos 60 segundos, si los otros dos panelistas se pueden quedar. Sé que usted, presidente Bachelet, se tiene que ir. Pero, gobernadora, yo quisiera dar la última palabra a usted. 60 segundos, ¿qué consejo daría a una joven que esté considerando o evaluando la posibilidad de entrar en la política? Primero que, como aún no tenemos igualdad, seguramente le diría que el camino no va a ser fácil, pero también que vale la pena construir una huella para las que vienen atrás y hacer la diferencia. Creo que lo difícil tiene siempre la ventaja de darnos la posibilidad de ser pioneras, como decías vos, y de demostrar que los estereotipos y que los prejuicios estaban equivocados, y hacerlo desde la acción, ¿no? No ser espectadoras esperando que otros resuelvan nuestro problema. Creo que afortunadamente en nuestro país y en la provincia de Buenos Aires hay muchas jóvenes con mucho talento a las que la política está esperando, y no les voy a mentir, no va a ser fácil, pero hay un lugar para ellas, y además es clave en un momento donde las democracias representativas parecen estar cuestionadas. Es clave para que de verdad sean representativas. Las mujeres somos más que los hombres, por lo menos en mi país, y necesitamos una representación acorde a eso. No podemos seguir siendo solamente el número reducido que somos en el Poder Judicial, en el Legislativo, en el Ejecutivo. Tenemos derecho a participar en iguales condiciones en los ámbitos de poder sin tener que demostrar que somos mejor que el promedio, simplemente en la misma condición que los varones. Ah, muy buen consejo. Y ustedes saben, esta es una área donde yo tengo esperanza para mejorar en los próximos años. Estamos en un momento para América Latina, para todas las Américas y tal vez todo el mundo, donde es difícil encontrar esperanza con todo lo que hemos sufrido con la pandemia y sus efectos económicos y sociales. Pero este tema de la representación, me parece que América Latina ya está bastante adelantada comparado con otras regiones, inclusive con mi país, Estados Unidos, en varias cuestiones, y seguramente con más trabajo de figuras y líderes como ustedes tres, va a seguir progresando aún más. Nosotros desde aquí en America's Quarterly y también desde el Consejo de las Américas lo hemos promovido con este número de la revista, también con iniciativas como la Women's Hemisphere Network, que ha sido muy importante para juntar mujeres en el sector privado y también en otras áreas. Es un tema también que vamos a seguir trabajando. Muchas gracias a ustedes dos, a todos que estuvieron con nosotros hoy, a la Fundación CIT y también por su apoyo. Buenos días. Muchas gracias.